Bienvenidos al tema número 12 de nuestro seminario bíblico, histórico y profético del libro de Daniel. Hoy estamos entrando en el capítulo 4 de Daniel y yo les invito a todos ustedes que tienen sus Biblias a abrir conmigo Daniel capítulo 4 y comenzamos con el estudio. El título de este capítulo es La locura de Nabucodonosor. Pues el rey de Babilonia, Nabucodonosor, en cierto momento de la historia, enloqueció. Y hoy vamos a estudiar por qué y qué significó esto y cuál provecho podemos sacar nosotros de este conocimiento para nuestras vidas espirituales. Dice el versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas, que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Muy interesante el comienzo de este pasaje. Este capítulo 4 del libro de Daniel ha sido escrito, como ustedes acaban de ver, no por Daniel, sino por Nabucodonosor personalmente. El rey de Babilonia escribió un capítulo en la Biblia y aquí Daniel lo incluyó en su libro. Y lo interesante aquí es que el rey Nabucodonosor escribió este testimonio con el propósito que se envíe a todos los rincones de su reino donde él dominaba. Pues aquí dice a todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en la tierra. Él quería que todo el mundo escuche su testimonio. Pues él relata en este su testimonio, el testimonio como Dios dirigió su vida y como Dios le salvó finalmente. Es maravilloso lo que vamos a leer a continuación. Y esto nos da también a entender a nosotros, a ti y a mí, que no solamente el rey Nabucodonosor más poderoso del mundo de aquel entonces tuvo el deseo de dar su testimonio a las masas, sino que también nosotros podemos seguir este ejemplo y dar nuestro testimonio a los demás para que sirva como una edificación. Porque este testimonio que vamos a leer ahora a continuación no es un testimonio muy fácil, muy agradable de la experiencia de su vida, pues Nabucodonosor fue terriblemente humillado y castigado antes de ser rescatado y salvado. Pero nosotros también podemos con libertad contar a los demás cómo Dios en el pasado tuvo quizás que humillar o castigarnos con el propósito de salvarnos. Y vamos a ver cosas muy interesantes en esta tarde. Vamos al versículo 3 donde él decía, cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino es reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Cuando él dijo esto, dio a entender que él volvió a creer en lo que le fue revelado en el capítulo 2 de Daniel. Recuerden en el capítulo 2 donde él recibió el sueño del futuro a través de una imagen de metales. Y ahí en Daniel 2, versículo 44, había dicho en la interpretación Daniel al rey, en los días de estos reyes, al fin de la historia humana, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Al final dice, permanecerá para siempre. Y recuerden que Nabucodonosor había aceptado ese sueño profético del futuro, pero en el capítulo 3, como ya hemos estudiado en temas anteriores, lo volvió a rechazar, levantando una imagen de puro oro, diciendo, no, mi reino Babilonia será por siempre. Y de esta manera, en el capítulo 4, él ahora nuevamente reconoce la verdad. Nuevamente, él en su testimonio da a entender, en el versículo 3, su reino es reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Da a entender, he vuelto a creer en el sueño de Daniel capítulo 2.
contra el cual yo me había rebelado, pero ahora lo volví a aceptar, pues solamente Dios es aquel que tiene un reino eterno por siempre y siempre. Dice el versículo 4, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Él estaba en paz, en calma, no había guerra. Estaba en una situación de prosperidad, paz política, todo iba muy bien, él estaba muy feliz. Y entonces ocurrió lo siguiente en el versículo 5 al 7, vi un sueño que me espantó. Nuevamente tiene un sueño. ¿Recuerdan que en el capítulo 2 ya había tenido un sueño que le había espantado? Porque se dio cuenta que el significado era muy, muy importante. Y nuevamente aquí tiene un sueño. Y otra vez dice, me espantó. Tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Igual que en el capítulo 2, nuevamente un sueño que no le dejaban dormir. Un sueño sobrenatural, un sueño profético. Él supo, aquí hay un mensaje grande que tiene grandes consecuencias. Esto no es cualquier sueño. Y ahora fíjense su reacción de Nabucodonosor. Versículo 6. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos mis sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿No les hace recuerdo esto otra vez del capítulo 2? Igualito Nabucodonosor no aprendió de su lección. Volvió a recurrir primeramente a sus supuestos sabios, sus magos, sus astrólogos, sus encantadores, sus adivinos. Y entonces, esta vez hay una diferencia. Dice versículos 6, para que me mostrasen la interpretación del sueño, y vinieron los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y ahora fíjense la diferencia. Y les dije el sueño. ¿Recuerden en el capítulo 2? ¿Les dio o no les dio el sueño en el capítulo 2? No les dio. Pero aquí en el capítulo 4, en este otro sueño, sí se acordaba cómo era el sueño y les dijo a ellos para saber si ellos le pueden dar la interpretación correcta. Les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. ¡Qué terrible! Recuerden que estos supuestos sabios de Babilonia se habían jactado en el primer sueño que tuvo Nabucodonosor, diciendo, dinos tu sueño y te vamos a dar la interpretación. Fíjense, vamos a Daniel 2. Versículo 4, ahí estaba. Hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Y lo mismo en el versículo 7. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño y a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Se habían jactado de que si recibiesen el sueño, pueden dar la interpretación. Pero aquí ahora en el capítulo 4, efectivamente reciben el sueño, versículo 7, capítulo 4, versículo 7, y no pudieron mostrar su interpretación. Esta vez sufrieron una humillación peor, mayor a la primera, porque supieron el sueño y no les sirvió de nada. Ellos fracasaron grandemente, demostraron nuevamente su incapacidad para demostrar el futuro. Entonces, Nabucodonosor recordó a Daniel. Y en el versículo 8 dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Entonces, cuando aquí se presentó ahora Daniel ante él, fíjense la forma como el rey Nabucodonosor le habla. En el versículo 9 dice, Belsasar, jefe de los magos. Ahora, recuerden que en el capítulo anterior, en el capítulo 2, versículo 48, realmente, después que Daniel haya interpretado el sueño de la estatua, de la imagen del futuro, recuerden,
Aquí Nabucodonosor lo engrandeció, Daniel 2:48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y los sabios de Babilonia eran los magos, astrólogos, encantadores, adivinos. Entonces el rey mismo lo había puesto en esa posición como jefe supremo de todos ellos. Y a esto se refiere ahora aquí en el capítulo 4, versículo 9, cuando dice Belsasar, jefe de los magos. En otras palabras, sabemos nosotros que Daniel no era un mago. Nunca practicó la magia, más al contrario, la rechazó siempre. Pero esto fue la forma en cómo el rey se acercó a él hablando, pero sí reconociendo, diciendo, hay en ti espíritu de los dioses santos. En otras palabras, en estos otros no hay nada. No hay ningún espíritu de algún Dios santo, pero en ti sí hay el espíritu de los dioses santos. Se refirió obviamente al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, que moraba dentro del amigo Daniel. Ahora, sucede que en el versículo 10 comienza el sueño y vamos a leer juntos lo que ocurrió aquí. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol, se hacía fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Ah, muy interesante. Estaba él en su sueño y de repente en el sueño del cielo bajaba, él dice, un vigilante santo. ¿Quién habrá sido este vigilante santo que bajó del cielo? Vamos a ver en unos instantes. Y dice, clamaba fuertemente y decía así. Derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Y luego dice en el versículo 18, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Muy bien, este fue el sueño que él vio. Ahora, ¿quiénes eran estos vigilantes? En primer lugar, él vio que aquí hay algo tremendo. Hay un árbol majestuoso que es cortado, pero no completamente porque su tronco se queda ahí. Y pasa un lapso de tiempo. Y entonces él ve también aquí, de que aquí no se trata de un árbol. Él se dio cuenta ya de que esto es un símbolo, de que se trata de una persona. Pues en el versículo 16 decía, su corazón de hombre se ha cambiado, le se ha dado corazón de bestia y pasan siete tiempos sobre él. Así que él estaba muy preocupado. ¿Qué es este sueño? ¿Será que se trata de mí? Entonces, vamos a ver quiénes son estos vigilantes que Nabucodonosor los denominó así. Son los ángeles santos del cielo que bajaron para decirle esta sentencia al rey Nabucodonosor en su sueño. Vengan conmigo al libro de Hebreos 1, versículo 14, pues aquí en la palabra de Dios, en Hebreos 1, versículo 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores? Están hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Qué interesante. Aquí habla de los espíritus ministradores
otro término de los ángeles. Tal como Nabucodonosor los dijo, unos vigilantes. ¿Por qué vigilantes? Porque ellos vigilan. ¿No son los ángeles también los ángeles guardianes? Los ángeles que nos cuidan, que nos vigilan también. Hay un versículo que hemos estudiado en otro tema anterior donde vimos que los ángeles son también, nosotros somos para ellos un espectáculo a los ángeles, ¿recuerdan? Y lo interesante en Hebreos 1:14 es que estos ángeles enviados para servicio a favor de ¿quiénes? De los que serán herederos de la salvación. ¿Qué propósito tenía Dios al enviar este sueño a Nabucodonosor, estos vigilantes santos que pronunciaron un juicio? El propósito era ayudar a Nabucodonosor a alcanzar la salvación. Vamos a Salmos 103. Busquen conmigo Salmos 103, versículo 20 y 21, donde también habla de los ángeles y dice: Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Fíjense, los ángeles están ahí para ejecutar lo que Dios desea. Y dice, obedeciendo a la voz de su precepto de Dios. Bendecid al Señor, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad, los vigilantes santos. Muy bien, entonces, eran unos ángeles que le visitaron en su sueño Nabucodonosor y él escuchó este tremendo mensaje. Y aparte de eso, tenemos que considerar que este árbol que ya hemos identificado que es un símbolo de una persona, este árbol, muchas veces en la Biblia, la palabra de Dios, utiliza el símbolo de un árbol para referirse a una persona, o inclusive a un gobernante, o inclusive a un reino. Vamos a ver rapidito unos ejemplos. Vengan conmigo a Salmos, capítulo 1, versículo 3. Aquí, un árbol se aplica a un ser humano que hace la voluntad de Dios. Salmos 1, 3. Habla de los que hacen la voluntad del Señor y que le obedecen. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no se cae, todo lo que hace prosperará. Ahí está, podemos ser nosotros un árbol. Vamos a Jeremías capítulo 17. Siempre es importante ver varios versículos para probar o demostrar un hecho bíblico. Jeremías 17, versículos 7 y 8, donde dice, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Fíjense nuevamente, tú y yo podemos ser árboles si es que hacemos la voluntad de Dios y nuestras raíces están en el agua de la vida. Pero ahora vamos a Ezequiel 31, pues aquí también indica que un gobierno o un poder, un reino, puede ser representado como un árbol. En el capítulo 31, versículo 2, habla, hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y el rey de Egipto fue comparado, ¿con quién? Dice, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Ahora sí, el versículo 3, y aquí, que era el asirio cedro en el Líbano. Egipto fue aquí representado como un cedro. Entonces, cuando habla de este cedro en el versículo 8, dice, los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, habla de su majestuosidad. Pero luego también dice en el versículo 12 que lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán. Hablando de que Egipto será derribado. Egipto aquí representado como un cedro. Muy bien, volvemos a Daniel capítulo 4. Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, representado también como un árbol, pero en específico su líder, que era Nabucodonosor. Vamos al versículo 19, pues ahora comienza la explicación. Entonces, en el 18 ya habíamos visto que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dicho, este es el sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Qué interesante, el Espíritu Santo moraba en el amigo Daniel. Dios estaba con él porque Daniel estaba con Dios. Y por eso él había recibido
sabiduría, inteligencia, inclusive para poder interpretar sueños y visiones por su lealtad a Dios. ¿Recuerdan el capítulo 1 de Daniel? Entonces el versículo 19 comienza con la interpretación diciendo: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. ¿Por qué Daniel quedó una hora sin decir nada, turbando sus pensamientos? Es porque él estaba muy triste por el sueño y su interpretación, porque no le agradaba transmitir esto al rey, porque era algo tremendo y estaba triste. Daniel dice: el rey habló y dijo. Después de una hora, el rey interrumpió el silencio y le dice a Daniel: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, su interpretación para los que mal te quieren. Aquí él está dando a entender, es terrible, se aplica a ti. Quisiera que sea para tus enemigos, pero es para ti, rey. Wow, y ahora comienza a darle la interpretación en el versículo 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Tú, rey de Babilonia, eres ese árbol. ¿Recuerdan que una vez Daniel ya le dijo algo parecido en Daniel 2, versículo 38, cuando le explicó la imagen de los metales? Y en el versículo, capítulo 2, 38, decía: donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y ahora le dice algo parecido aquí en el capítulo 4, versículo 22. Tú mismo eres este árbol majestuoso que será cortado, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte. Pero esta vez no estaba tan feliz el rey Nabucodonosor de ser este árbol majestuoso, pensando en lo que va a ocurrir con él, en lo que va a ser cortado. Versículo 23 sigue: en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo, ese ángel, que descendía del cielo y decía: cortad el árbol, destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Y ahora viene la interpretación. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo. Fíjense, un juicio, una sentencia, un castigo sobre Nabucodonosor. Dice: la sentencia que ha venido sobre mi señor el rey. Versículo 25: que te echarán de entre los hombres. Con las bestias del campo será tu morada. Con hierba del campo te apacentarán como los bueyes. Con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo que da a quien Él quiere. En otras palabras, tú tienes que aprender algo, Nabucodonosor. Tienes que entender algo. Es por eso que esto te va a ocurrir. Tienes que reconocer algo. Que el Altísimo, es decir, Dios, el verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra, Él tiene el dominio en el reino de los hombres. Eso es lo que tienes que reconocer. Y entonces, versículo 26, en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. En otras palabras, estaba dando a entender, pasarán 7 tiempos, sí. Esos 7 tiempos son 7 años. Pero entonces tú vas a recuperar tu gobierno, tu reino, Babilonia. Dice el versículo 27. Ahora viene algo muy interesante, un consejo. Un consejo para el rey de Babilonia de parte de Daniel. Y dice: por tanto, oh rey,
acepta mi consejo. Fíjense, humildemente Daniel le dice, tengo un consejo para ti, por favor, acéptalo. Tus pecados redime con justicia. Porque Nabucodonosor era una persona que tenía muchos pecados. Y dice, tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, porque en Babilonia había muchísimos oprimidos por el rey de Babilonia. Era tremendo. Pues tal vez, dice, será eso una prolongación de tu tranquilidad. Tal vez. En otras palabras, él dice, esto no tiene que ocurrirte necesariamente. Tal vez, si tú redimes con justicia tus pecados, y haciendo misericordias con los oprimidos, redimes tus iniquidades. Entonces tal vez todo esto no te ocurra. ¿Por qué? Porque las cosas son condicionales. Las cosas son condicionales. Depende de cómo nosotros decidimos. Porque tú y yo tenemos lo que la Biblia lo llama, o nosotros lo llamamos, el libre albedrío. La posibilidad de decidir, de tomar una posición, una postura, de hacer ir por un camino o por otro camino. Y Nabucodonosor también tenía la misma posibilidad. Entonces, les quiero hablar un poquito acerca de esta posibilidad de escoger. 200 años antes, había una ciudad llamada Nínive. Algunos de ustedes escucharon de Nínive, donde un predicador, profeta, Jonás, fue enviado para predicar a esa ciudad sus pecados y su destrucción inminente, porque Dios le envió. Pero ¿qué es lo que pasó? Vengan rápido conmigo a Jonás. Porque cuando Jonás llegó y Jonás predicó la destrucción inminente a esta impía ciudad que era la capital de Asiria, ocurrió lo siguiente. Jonás 3, versículo 4. Dice ahí: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Pero qué pasó? Los siguientes versículos relatan que el pueblo de Nínive, sus gobernantes, su rey, todos comenzaron a arrepentirse de sus pecados, pedir perdón sinceramente, confesaron sus pecados. ¿Y qué pasó en el versículo 10? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Fíjense, había una profecía condicional. Nínive tenía que ser destruido, pero no fue destruido porque ellos se arrepintieron. Entonces, algo parecido aquí estaba pendiente sobre el rey de Babilonia. Entonces, vengan conmigo a capítulo 18 de Jeremías, donde nos añade un poco más de luz sobre estas cosas. Jeremías capítulo 18, versículo 7 al 10. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, dice Dios, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Así que la cosa es condicional y tu vida también es condicional. Tú decides si crees y aceptas y quieres hacer la voluntad del Señor. Tú decides si dedicas a orar o no. Tú decides si vas a estudiar la Biblia o no. Si vienes al seminario o no. Tú decides si vas a ser leal al Señor o no. Tú decides si vas a pedir auxilio del Señor para la prueba o no. Dios está ahí. El Espíritu Santo está ahí. Los santos ángeles están ahí. Todos queriendo ayudar. Pero si nosotros no pedimos, no agarramos la mano, entonces decidimos nuestro propio destino, porque es condicional. Daniel tenía mucho valor de contar esta historia al rey. Posiblemente los magos, astrólogos, encantadores y adivinos quizás se habían imaginado que ese árbol
que era derivado, representaba el rey Nabucodonosor. Quizás ellos se habían imaginado, pero dijeron, oh, no sabemos su interpretación. Quizás posiblemente supieron, pero prefirieron no decirlo, porque tenían miedo. Ay, no tenían valor. Si yo digo esto al rey, quizás me mate. ¿Cómo le voy a dar una noticia tan mala? No lo sabemos. Posiblemente era esa su intención por no hablar. Pero Daniel no puede callar frente a la verdad. Tiene que decir la verdad y lo tiene que transmitir. Entonces, queridos amigos, recuerden que Nimrod fue aquel que fundó Babilonia, Babel. Pero fue Nabucodonosor el que la llevó a su majestuosidad, a su esplendor. Vamos al versículo 28, estamos en Daniel 4, 28, donde dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando él en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Oh, él estaba viendo su ciudad y su ciudad era impresionante. Babilonia era la ciudad más grande de la época. Era una ciudad llena de esplendor. Era una ciudad pomposa y lujosa. Era una ciudad segura. Era una ciudad que tenía los jardines colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y Nabucodonosor se sentía orgulloso porque él mismo había subyugado a varios reinos que había alrededor. Había subyugado a Siria, a Fenecia, a Judea, a Egipto y a Arabia. Y no solamente esto, él había hecho construir en Babilonia 955 santuarios menores, 53 templos, 384 altares callejeros. Había llenado la ciudad de Babilonia de ídolos, imágenes, templos, santuarios. Realmente Babilonia era una ciudad muy religiosa. Eso podemos leer en el libro de Continue, Everyday Life, página 279. Ahora, fíjense, él se sentía con mucha vanidad. Mucha confianza en sí mismo, mucha seguridad, orgullo. Él brindaba protección, sostén, prosperidad a tantos habitantes. Y ahí él estaba en su palacio y dijo, la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para la gloria de mi majestad. En él creció la soberbia, la arrogancia, la altivez. El egoísmo, el egocentrismo, no había ya nada de humildad, más al contrario. Entonces ocurrió que en ese momento era que Dios intervino. Recuerden que Daniel le había dicho, si tú haces justicia y misericordia y te alejas del pecado, de la iniquidad, quizás esto no te sobrevendrá. Pero entonces había pasado un año, dice el versículo 29, al cabo de 12 meses. Un año después ocurrió este desastre, es decir, ocurrió el cumplimiento de esta profecía. Era condicional, pero Nabucodonosor se lo trajo condicionalmente sobre sí. Y dice el versículo siguiente, el 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Fíjense, aquí dice, el reino ha sido quitado de ti. No dice, tu reino ha sido quitado. No es ni siquiera tu reino. Tú eres solo un rey pasajero, temporal. Dice, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán. Con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas. ¿Qué cosa? Que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y entonces a continuación ocurrió lo siguiente. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila, sus uñas como las de las aves.
Mas al fin del tiempo, al fin de los 7 años que ocurrió, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Ahora, estos 7 años, ¿qué ocurrió con Nabucodonosor? Él estaba como una bestia en el campo. Su cabello creció largo, se enredó, tenía una apariencia de plumas de un águila. Sus uñas se volvieron largos de las manos y de los pies. Era como garras de una ave. Ahora, durante esos 7 años, con seguridad, los 3 amigos de Daniel siguieron administrando y seguramente temporalmente estos años quizás su hijo de Nabucodonosor reinó. Pero qué gran humillación para el rey del mundo antiguo, del imperio más poderoso de su época, del orgulloso gobernante mundial. Qué tremenda lección de humillación. Ahora, lo que pasó fue que él pensó que era un animal durante 7 años. Ahí bajo el cielo estaba con el rocío y con la lluvia y comía hierba y todo esto. La ciencia dice que esto es posiblemente una enfermedad, una locura que se llama lisantropía. Ahora, hay un diccionario médico que dice acerca de esto que la lisantropía es un nombre dado al desarreglo mental de la persona que cree haberse convertido en animal y que imita sus gritos, sus aullidos, sus movimientos y hasta sus hábitos. El lisántropo se imagina que es un lobo, un perro o un gato. A veces hasta puede creerse un toro, como en el caso de Nabucodonosor. Esto fue escrito en el Diccionario de Ciencia Medicinal de la Sociedad de Médicos y Cirujanos, París, 1918, volumen 29, página 246. ¡Qué interesante! Ahora, en Daniel 5, versículo 21, cuando aquí también se nos da un poco más de luz sobre este asunto, dice: y fue echado de entre los hijos de los hombres. Su mente se hizo semejante a las de las bestias. Su mente. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey. Su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció el Altísimo Dios, que tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él que le place. Lo que pasó fue que el rey del imperio más poderoso del mundo, del reino más majestuoso del mundo, tuvo que bajar a un reino mucho más inferior al suyo. Bajó al reino animal. Y estaba ahora en el reino animal por 7 años. ¿Cuál era su problema? ¿Por qué ocurrió esto? El versículo 30 nos lo dice cuando él dijo: yo edifiqué a esta gran ciudad con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad. Fíjense, yo, mí. Él era egocentrismo puro. Entonces, lo triste es que aunque él haya realmente hecho tantas obras majestuosas, el problema no es hacer buenas obras y buenas construcciones y bonitos jardines y templos o puentes. Eso no es el problema en sí. El problema es cuando uno ya se atribuye así la gloria, la vanidad, el egoísmo crece, la soberbia, la arrogancia. Entonces eso te lleva a ser una persona injusta. Te lleva a ser una persona con sentimientos negativos a los demás cuando te sientes superior a ellos. Eso es el problema que ocurrió en su corazón. Lo que pasó fue que Nabucodonosor llevó esto a tratar pésimamente a sus súbditos. Con pura dictadura, tiranía, opresión, él manejaba a sus masas, a la gente que él había reinado y gobernado. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Ustedes se acuerdan que Nabucodonosor fue el que levantó una imagen de puro oro? ¿Y qué es lo que él pidió a todos los súbditos de su imperio de Babilonia? Adoren, arrodíense, y el que no lo hace, al horno de fuego. Era tremendo Nabucodonosor. A esto le llevó su soberbia, su arrogancia de querer reinar por siempre también. Y fíjense, en Daniel capítulo 5, el versículo 19, aquí vemos de qué injusticia, con qué injusticia y qué forma mala él trató a su gente. Daniel 5, 19,
por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él, a quien él quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Así él trataba a la gente, humillaba a quien quería, mataba a quien quería. Tremendo su carácter. Y todo eso como fruto de la soberbia, de sentirse el más poderoso, el rey, el gobernante, el que puede decidir sobre el destino de las personas. Cuando la Biblia dice que no debemos ser así, más al contrario, busquen conmigo el libro de Miqueas. Miqueas, un pequeño libro aquí en el Antiguo Testamento. Y aquí vamos a ver un versículo que nos muestra cómo debemos ser. Miqueas 6, versículo 8. Lo que pide el Señor, dice aquí. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Es lo que Dios pide? Justicia, amor, misericordia, ser humildes ante Dios. Lo mismo repite Jesucristo en el Nuevo Testamento en Mateo 5, versículo 7. Busquen conmigo Mateo 5, versículo 7, donde dice el Señor en el Sermón del Monte: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y cómo era Nabucodonosor? ¿Era misericordioso? ¿Era justo? ¿Era amoroso? No, era lo contrario. Y Dios tenía que intervenir. ¿Saben? Nabucodonosor, cuando dijo: yo he hecho este imperio, mi majestad, mi gloria, mi poder. Cuando él estaba en este plan, él ya se había olvidado completamente, ni una pizca quedaba de lo siguiente. Vengan conmigo a Daniel 2.37. En Daniel 2.37, ¿qué había dicho Nabucodonosor? El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores. Y ahora se había olvidado ya de todo esto. Yo soy el grande, yo soy el Señor, yo soy el gran rey. Tremendo, ya se había olvidado. También se había olvidado lo que iba a decir después en el capítulo 4, versículo 25, al final, donde él dice, Daniel 4, 25, al final: hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que Él lo da a quien Él quiere. No es Nabucodonosor aquí, sino es Dios el que está sobre todos los reinos de este mundo como el verdadero líder. Ahora, lo que pasó fue que Daniel era un hombre de mucha oración. En todo el libro de Daniel van a encontrar varias oraciones profundas e impresionantes de Daniel. Él era un hombre de oración. Tres veces al día oraba. Seguramente oraba también mucho por Nabucodonosor para que él se arrepienta y se convierta y sea salvo también. Entonces, Daniel rogaba que él también pueda reconocer al Dios verdadero, porque Daniel no quería que él se pierda. Nadie, Dios no quiere que nadie se pierda, y nosotros también debemos ser así. No queremos desear que nadie se pierda, ni el más poderoso del mundo, ni el más pequeñito. Nadie debería perderse, todos tienen la misma posibilidad. Pero este capítulo nos muestra una cosa, nos muestra que Dios se preocupa por todos, desde el más sencillo de los habitantes del mundo hasta el más poderoso de los gobernantes. Dios lucha por sus almas para que se arrepientan, para que acepten la verdad y el verdadero Dios, para que se humillen y obtengan la vida eterna. Ahora, interesante es esto, en Daniel capítulo 2, Dios invitó a Nabucodonosor a ser parte de su reino eterno. ¿Recuerdan Daniel 2? Donde le mostró la estatua, los metales y dijo: y al fin vendrá el reino eterno de Dios. Entonces, obviamente cualquiera de nosotros está invitado a formar parte del reino eterno de Dios si llegamos a ser hijos de Dios. Y ahora en este capítulo 4, Dios le está mostrando a través de este sueño qué es lo que ocurre con él y cuál es su verdadera condición y qué pasa si él no cambia, porque no va a entrar en el reino de los cielos. Él lo va a perder si es que no cambia y deja atrás la soberbia, la arrogancia. ¿Saben? En aquel entonces,
En el mundo antiguo de Mesopotamia, dicen los historiadores, que la gente creía que todo mal, toda cosa que puede ocurrir mala, es causada por los demonios. Ellos creían que cualquiera que mataba a un poseído, el demonio de este pasaba automáticamente a poseer al asesino. Porque uno se puede preguntar, ¿por qué él estando 7 años como bestia en el campo? ¿Por qué nadie vino, algún enemigo, para matarlo, para apoderarse del reino? Porque ellos creían esta cosa terrible. Creían, oh, Nabucodonosor está poseído por los demonios. Entonces ellos creían, si yo lo mato, automáticamente se me va a venir sobre mí este demonio. Así que le dejaron bien tranquilo los 7 años. Y entonces, al cabo de los 7 años, cuando se recuperó Nabucodonosor, vamos a ver en unos instantes, entonces ocurre que la gente en el versículo 36, cuando en su razón le es devuelta la majestad de su reino y su dignidad y su grandeza vuelven, dice, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fíjense, antes de su conversión, que vamos a ver ahora, le temían. Yo pienso que no mucha gente quería acercarse a él porque posiblemente los quería matar. Pero ahora, al cabo de los 7 años, cuando Nabucodonosor se había transformado, llegó a ser otra persona, otro carácter. Ahora un carácter de un hijo de Dios. Ya le vinieron a buscar, le buscaron sus gobernantes, querían estar ya con él. Porque él se convirtió, vamos a ver el versículo 34. Mas al fin del tiempo, pasando los 7 años. Y por si acaso, el original aquí, el hebreo, dice, más al fin del tiempo, literalmente, al fin de los años. ¿De qué años? De los 7 tiempos, los 7 años. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. 4 cosas hizo Nabucodonosor. Primero, bendijo al Altísimo. Luego, lo alabó. Luego lo glorificó. ¿Por qué? Porque su razón le fue devuelta. Y reconoció que el dominio de Dios, de su reino, es por siempre, por las edades, por las eternidades. Nuevamente aquí reconociendo el sueño del capítulo 2, de que el reino de Dios es el único reino eterno que nunca caerá. Y ahora, ¿cómo sigue la historia? Versículo 36. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. La majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Fíjense, él dice aquí, mi razón, mi majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza, todo volvió a él. Pero ya no lo utilizó con soberbia y arrogancia. Aunque otra vez tuvo lo mismo que antes. Pero ahora él dejó aparte toda altivez, toda soberbia y arrogancia. Eso es el verdadero líder. Eso es el verdadero dirigente, gobernante. El que aunque gobierne y dirija, no lo haga con soberbia, sino reconozca que todo es de Dios. Reconozca que Dios guía, Dios pone, Dios quita. Que nosotros solo somos instrumentos temporales y que debemos hacer su voluntad con humildad, con misericordia. Fíjense, en el libro de Jeremías, en el capítulo 25, dice, la Biblia menciona que Nabucodonosor llegó a ser el siervo de Dios. Jeremías 25, versículo 9, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y lo mismo repite en el capítulo 27, versículo 6 de Jeremías. Ahora yo he puesto todas esas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y lo mismo repite en el capítulo 43, versículo 10, donde también Dios dice lo mismo, que Nabucodonosor es su siervo. Jeremías 43, versículo 10. He aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. ¿No es esto bonito? Dios lo salvó, logró salvarlo, pero hizo todos los esfuerzos posibles. Dios busca a salvar a cuantos pueda, pero Dios no nos puede obligar para que nos salvemos. Dios no
No es tirano que nos pone una soga al cuello y dice, adórame, si no yo te mato. Dios no es así. Adórame o yo te meto al horno de fuego. Dios no es así. Dios dice, el que quiere que venga, venid a mí. El que tiene sed que venga. Gratuitamente es la salvación. Si quieres, ven. Si no quieres, no. Pero yo estaría muy triste. Pero Dios nos lo ofrece. Y eso ocurrió no solamente en la Babilonia antigua, que Dios intentó salvar, no solamente al rey de Babilonia, a todos los babilonios intentó salvar. Y seguramente muchos se salvaron porque reconocieron la verdad. También en la Babilonia final espiritual del tiempo del fin, Apocalipsis 18, versículo 4, cuando en la Babilonia mística, simbólica del tiempo del fin antes que venga Cristo, se establezca sobre la faz de toda la tierra, Dios también quiere salvar a la mayoría, en lo posible a todos los babilonios. Pero sabemos que no todos se dejarán salvar. Apocalipsis 18, versículo 4 dice, oí una voz del cielo que decía, salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios quiere salvar. Dios quiere que la mayoría, en lo posible, salga de los lazos de Babilonia. ¿Saben? La soberbia es inútil. El orgullo, la arrogancia, la altivez, egoísmo, la voluntad propia, todo esto nos va a llevar al fracaso finalmente. Lo que necesitamos es obtener la victoria. ¿Y cómo la obtenemos? Sometiéndonos a Dios, reconociendo que Él es que guía la vida, no nosotros, rechazando nuestra autosuficiencia, reconociendo la soberanía de Dios, siendo humildes y misericordiosos. Es así como Dios nos puede abrir el reino de los cielos. ¿Saben? Había muchos otros soberbios en la historia. ¿Quién era el primer soberbio y orgulloso? Era Satanás. Hemos estudiado los primeros temas del seminario. El diablo era el primero orgulloso y soberbio que estableció su trono para reinar y dominar. Y luego le siguieron muchos. Le siguió Caín, para dar un ejemplo, Nimrod. Y aquí le siguió también Nabucodonosor. Pero hay una diferencia. Nabucodonosor se arrepintió. Nabucodonosor confesó su pecado, se arrepintió, se entregó en las manos de su creador y se salvó. Los otros ejemplos que acabo de dar no se arrepintieron. Ellos siguieron imponiendo su voluntad propia. Quiero leerles algo de Job. Vengan conmigo aquí, pues esto es algo que tenemos que entender. Job capítulo 33. Dios permite dos o tres veces en la vida del ser humano que ocurren tremendas cosas para salvarnos, para salvarte a ti y a mí. ¿Cuántas veces ya en tu vida has tenido una situación muy, muy grave o difícil? Quizás una vez ya, quizás ya dos veces, quizás ya tres veces. Dos a tres veces Dios permite al ser humano pasar por una terrible situación. ¿Por qué? Para que el ser humano reconozca que somos pasajeros, que somos polvo, que nos podemos morir hoy o mañana, que no tenemos ninguna... La única seguridad que tenemos es en Dios. Fíjense, vamos a Job 33, versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, dice. Versículo 15. Por sueño les habla, en visión nocturna, igual como lo hizo con Nabucodonosor, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Versículo 18. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Aquí habla de tremendas enfermedades. Y dice, versículo 20. Que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve. Y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro. Su vida a los que causan la muerte. Y saltamos al versículo 26. Orará a Dios y éste le amará. Fíjate, si estamos en una situación así, si oramos a Dios, Él nos amará. Él nos salvará. Dice, verá su faz con júbilo. Restaurará al hombre su justicia.
versículo 28, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Y ahora viene la clave, versículo 29 y 30. He aquí, todas estas cosas hace Dios dos o tres veces con el hombre. ¿Con qué propósito? Para apartar su alma del sepulcro, para iluminarlo con la luz de los vivientes. Dos o tres veces en la vida de los seres humanos, Dios actúa de alguna manera fuerte, como lo hizo en el caso de Nabucodonosor, ya sea a través de un sueño, a través de una visión que te puede dar, ya sea a través de una fuerte enfermedad, ya sea a través de inclusive de llevarte hasta la locura temporalmente. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Que estés enfermo? ¿Que estés mal? No, es el propósito de Dios que nosotros reconozcamos que somos nada, que Él es todo, que somos pasajeros, somos temporales, que nosotros no debemos ser soberbios ni arrogantes, sino poner nuestras vidas en sus manos y decirle al Señor, Señor, y pongo mi vida en tu mano, no sé cuánto tiempo me queda, pero yo quiero que tú manejes mi vida, que tú guíes mi vida. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere salvarnos a todos en lo posible. Fíjense lo que dice aquí. Para terminar, vamos a leer. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos da tiempo todavía, nos prolonga un poco el tiempo, quizás te dé una enfermedad, una situación terrible en tu vida, pero ¿para qué lo permite? Lo permite para que tú reconozcas a Dios. Reconozcas que tienes que poner tu vida en sus manos y cual como el rey Nabucodonosor lo reconoció. ¿Saben? En Daniel 4, el último versículo dice 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, incluyendo los 7 años que ha tenido que pasar como bestia en el campo. Eso también fue justo y fue bueno y fue verdadero. Y dice, termina diciendo Nabucodonosor, su testimonio que envió a todo el mundo conocido. Dice, y él, Dios, puede humillar a los que andan con soberbia. Y si tú o yo andamos con soberbia, Dios tiene que intentar humillarnos para intentar salvarnos. Es lo único que Dios puede hacer, porque desea darnos la vida eterna. ¿Qué son estos pocos años que vivimos aquí? Los 40, 60, 80 años. ¿Alguna prosperidad, alguna enfermedad, algún bien, algún mal en nuestras vidas? ¿Qué es todo esto? Se trata nuestra vida de ganar o perder la vida eterna. De ganar o perder la vida eterna en un mundo mejor donde reina la justicia, la eterna juventud, la salvación, el amor. De eso se trata. Por eso Dios actuó así con Nabucodonosor y nosotros debemos ser humildes para que Dios no tenga que actuar igual con nosotros. Dejémonos salvar por Dios sin que Él tenga que intervenir de esta manera fuerte.